Bienvenidos una vez más a este su programa Murci TV. Estamos felices, estamos contentos. Una semana redonda para el murciélago. Tu servidor y amigo Martín Valenzuela te da la más cordial de las bienvenidas, acompañado por mi amiga y compañera hermosísima Fátima Rivera. ¿Cómo estamos? Súper bien, súper contenta de estar otro programa más con ustedes de Murci TV. ¿Tú cómo estás, Martín? Excelente, excelente. Oye, que te fuiste a Culiacán, echaste relajo con la rabia. ¿Cómo te fue? Salimos victoriosos del partido. Así es, estuvo un partido genial y pues sí, me colé al partido de Dorados y estuve un buen rato con Barra la Rabia y estuvieron echando pues porra tras porra, tenían un escándalo, la verdad se veía toda la actitud. Pero ¿qué les parece si les dejo de contar y lo ven ustedes mismos? Vamos a ver la nota. Hola Murci fans, me encuentro aquí en Camino Culiacán y estoy con la Rabia, la Barra de los Murciélagos, y estamos súper contentos. ¿Y cómo suena la Rabia? ¡Hay que ganar! ¡Hay que ganar! ¡Hay que ganar! ¡Hay que ganar! La Rabia camino con todo al clásico sinaloense, vamos a verlo. Y ahorita estamos en el estadio donde ya se está llevando a cabo el partido de Dorados Culiacán contra Murciélagos FC Los Mochis. Vemos que la afición está pues muy apasionada con este partido porque es un clásico sinaloense. Así que vamos a ver cómo se lo están pasando la afición aquí, pues en lo que vienen siendo las gradas, y vamos a seguir disfrutando de este maravilloso partido. Oye, ¿cómo te sientes aquí en Culiacán apoyando al equipo de Los Mochis, que es Murciélagos FC? Obviamente aquí estamos, pues, como vamos a estar más adelante, y aunque no nos hayan permitido entrar nuestros colores y nuestros instrumentos, pues, igualmente los vamos a tener bienvenidos en nuestra casa, pero ¡somos Murciélagos, señores! Yo pertenezco a la Barra, a la Rabia de Los Mochis, y pues nada más, nada mejor que alentar aquí a mis jugadores, al equipo de Los Mochis, echarle porras para que ganen. Y bueno, ahora sí, entre la afición, caminando por ahí, me encontré un murciélago de verdad. Oye, ¿por qué vienes dispuesto a apoyar a Murciélagos en este partido? Fíjate, en especial, yo soy de aquí de Culiacán, vengo con Dorados, pero tengo sentimientos encontrados. Tengo grandes amistades en Murciélagos, caso de Pedro Beltrán, Jorge Satarain, Lorenzo Ramírez. Entonces, hay que apoyar a los dos, es parte del fútbol, nos gusta el fútbol. Claro, pero más a Murciélagos. Claro que sí, por eso traigo la playera de ellos, ¿no? Y bueno, ahora sí se terminó el partido, dieron 5 minutos extras, pero ¿qué creen? ¡Ganamos! Murciélagos de Los Mochis, ya van 2 muy buenos partidos, esperamos el tercero, que seguro vamos a salir invictos también, así que vamos con todo, Murciélagos de Los Mochis, gran victoria contra Dorados de Culiacán. Y bueno, esto fue el resumen del color del partido, nos vemos en el próximo. Y ves, Martín, estuvo bien divertido el partido, la verdad. Y luego también así como que la emoción de que anularon un gol, casi nos empataban. Bueno, estuvo, la verdad, muy, muy, muy padre. Excelente, excelente, la verdad. Se vio el ambiente, se vio la energía de la Barra, la Rabia, que la verdad, alentando al equipo. Y pues contentos porque se ganó el partido. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos mejor a ver las imágenes, las mejores imágenes de este partido? Vamos a verlo. Vamos a ver las mejores imágenes de este partido. Murciélagos visitaba a Dorados en el Estadio Banorte, condición de visitante, partido de ida de la llave 1 de la Copa MX. Señores y señoras, arrancaba el partido en el Banorte, un partido que se vivió con mucha intensidad,
Y empezando el encuentro se vendría esta jugada. Recupera el equipo de Murciélagos. Abre muy bien el esférico por la banda izquierda. De nuevamente Tapia, conduce Tapia, se la lleva Tapia, levanta la cara Tapia. Qué forma de conducir, qué velocidad, saca disparo y qué golazo hace Tapia. Qué golazo, Pati. Así es, se la lleva desde la media cancha, no la suelta y golazo. Golazo, golazo por parte de Tapia. El primero del partido, qué compa, agarra ese balón. El esférico no pudo hacer nada, perdón, el portero no pudo hacer nada. El esférico abre y la pelota a las redes. Se vendría otra jugada más, rapidísimo se vendría esta jugada. Mandan el centro, Leguizamón, se hace palomita y el portero en el fondo. No, quería gol Leguizamón, pero mira, el portero nos sorprendió. Nos sorprendió, se vendría la respuesta de Dorado. Dorado se volcaba hacia el frente, tendría toda la intención de empatar el partido, pero qué lance por parte de Perú de Menegui. Un atajadón lo que hace el portero Fernández. Y se viene el centro por parte de Murciélagos. Muy bien, ataja el portero abajo. Se vendrían más acciones. Ahora se vendría esta jugada por la banda izquierda con Suárez. Suárez controla el esférico. Sánchez no puede hacer más con la barrida. Se viene el centro y el gol del empate por parte de Dorado. Y ya se venía el 1-1. Y vemos que es muy, muy buen gol también. Pero bueno, que siga el partido, ¿no? Que siga el partido, porque estaba emocionante. Ya se empataba el encuentro. El Murciélago se defendía con todo se defendía el Murciélago. Y se vendría esta jugada. ¡Qué forma! Debe de hacer un cruce. Mira nada más el recorte y el disparo. Y el fondo evita la segunda anotación para el Murciélago. Pero el Murciélago iría hacia el frente. Y tiene esta otra. Ahora sí, el pase para Leguizamón. ¡Gol! Leandro Leguizamón hace el segundo para Murciélago. Y nuevamente Leguizamón el gol para... Así es, Leguizamón hace el tanto que le daría la victoria al equipo. Ya se pondría el marcador 2-1. Leguizamón nuevamente haciendo gol. Había hecho gol en Coras en su primer partido, en el partido de Buda, ahora en Copa hace gol. Se vendría esta jugada, qué atajada por parte de Perú. Y falta, falta, si no nos hacían el segundo. Casi, casi, pero no. No pudieron, no pudieron. El árbitro señalaba falta antes de que metieran la pelota a la portería, pero antes el Perú de Menegui. Vean esta atajada por parte de Perú. ¡Qué atajada por parte del portero! Y ahí está la falta clara. No hay duda que había falta antes de que la pelota entrara a la portería, Fátima. Así es, que se anulara este gol y provocando pues la victoria para Murciélagos FC. La victoria para Murciélagos fue las mejores imágenes de este partido. Qué gran partido, qué gran triunfo por parte de Murciélagos en el certamen de la Copa MX y la verdad que lo disfrutamos en grande, Fátima. Así es, pero otra cosa que vamos a empezar a disfrutar ya, porque les tenemos una sorpresa. Alguien se integra al crew, ¿verdad? Así es, se integra una nueva conductora ya conocida por toda la afición de los Murciélagos. Pues, ¿qué les parece? Si mejor ustedes mismos se dan cuenta de quién es, así que vamos a verla. Hola chicos, soy Gloria Eunice y están en su programa Mursi TV. Yo soy originaria de Mocorito, Sinaloa. Lo que más me gusta hacer en mis tiempos libres es cantar. Me gusta muchísimo actuar. El teatro musical es mi pasión, me fascina. Yo creo que es mi actividad favorita en mis tiempos libres y no tan libres. Mi favorita es el sushi, me encanta, y toda la comida que engorda. Pizzas, hamburguesas, papas fritas y demás. Si tuviera la oportunidad de viajar a algún lugar del mundo, creo que me gustaría conocer Dubái. Admiro muchas personas en la vida, no me podría decir por una sola persona que admiro más, pero creo que de las más destacadas o más importantes en mi vida es mi abuelo, por su perseverancia, su paciencia, su enseñanza de vida que nos transmite día con día. Es una de las personas que más admiro.
Me siento muy entusiasmada, muy feliz, llena de energía para iniciar con este nuevo proyecto. ¿Por qué? Porque Murciélagos está creciendo a pasos agigantados y me encanta formar parte de este equipo. Guapísima, hermosa, Goyrunice, de nuevo con nosotros, así que muy feliz y muy contento, Fátima. Así es, nueva Murciconductora, va a haber más diversión y pues todavía vamos a alcanzar a grabar muchísimas más notas, ¿no? Excelente, excelente, y aquí está con nosotros, un fuerte aplauso para Gloria Eunice, bravo. Bravo, gracias, bravo. ¿Qué onda, gracias, Gloria? Bienvenida, 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 ¿qué muchas tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte de nuevo con nosotros. Ve mi cara. Mi cara es de total felicidad, estoy muy contenta de estar de regreso en este gran equipo. Bueno, de regreso, pero en una mejor etapa, en una etapa súper, súper padrísima de la que estoy muy contenta de formar parte. Y bueno, ansiosa por iniciar con este programa y con todos los que vienen. Excelente, excelente, pues muy bien, muy bien. Y Fátima, te viniste a la inauguración, viniste a divertirte, ¿qué pasó? Cuéntanos, ¿preparaste algo? Así es, bueno, a mí me encanta colarme en todos los partidos y andar pues con la gente, ahí con la afición. Y pues esto no fue la excepción, estuve en la gran inauguración, formé obviamente también parte de la historia, ¿por qué no?, de Murciélagos FC. Pero bueno, si quieren ver más sobre la opinión de la gente o cómo se lo pasó a la gente aquí, vamos a ver la siguiente nota. Amigos, estoy desde el Estadio Centenario, donde se está viviendo pues la historia ahora sí de Murciélagos FC, porque hoy es la gran inauguración, el partido inaugural aquí en Los Mochis, Sinaloa, donde Murciélagos es tu equipo. Vamos contra Atlante, vamos a ver qué tal nos va. Yo estoy súper emocionada porque la verdad está súper lleno, hay muchísima gente, todos están pues esperando ya el gran partido, muy buenos comentarios y muy buenos resultados vamos a tener, pero bueno, ¿qué les parece si vamos a ver qué es lo que la gente opina? Bonita afición, muy bonito partido y la afición está con todo con Murciélagos. Pues la verdad se siente súper bien el ambiente aquí en Los Mochis, cómo apoyamos a los Murciélagos y pues vamos a ganar. Después de varios años sin fútbol en la ciudad de Los Mochis, antes Tigrillos, pues nos sentimos muy a gusto la afición de tener un espectáculo como este. Estamos muy emocionados, toda la afición, con este equipo que llegó a la ciudad recientemente. Ya la afición nos sentimos identificados y ya aceptamos al Murciélago que traemos. Entrando nuevamente a otro personaje y aquí está el Murciélago ahora en Los Mochis apoyando a Murciélagos FC. ¿Cómo te sientes ahora pues en otra ciudad pero apoyando al mismo equipo? Pues igual, mira, el sentir es el mismo, ¿no? Se trata de venir a apoyar al equipo, estar con él, pues va empezando el torneo, pero pues con la misma intensidad todos los partidos. ¿Donde qué creen? Obtuvimos la victoria. Murciélagos FC ganó en su segundo partido de la Liga de Ascenso. La verdad es que es algo muy emocionante, muy
ay, no sé ni cómo describirlo, la verdad es que esta noche, bien dijimos, hicimos historia en Los Mochis. Murciélagos FC, tu equipo, el equipo de Los Mochis, hicimos historia esta noche y tú fuiste parte de eso, que es lo más importante. Vamos a seguir triunfando, vamos a seguir echándole ganas y vamos a seguir transmitiendo todos los detalles del vuelo del murciélago. Muchísimas gracias por vernos y tenemos la victoria contra Atlante. Bueno, pues ya quedó registrado cómo recibió la gente de Los Mochis a este equipo de murciélagos. Muy divertida te ves. Fátima, ¿cómo te la pasaste? Pues tú lo has dicho, muy, muy, muy divertida. Y bueno, encantada con la respuesta de la gente hacia el equipo de murciélagos. Excelente, muy bien. Pues se vino la gente al estadio, se vino a disfrutar del partido. Y qué mejor con esta victoria. Vamos a ver las mejores imágenes de este partido. Vamos a ver las mejores imágenes de este partido como local. Inauguración en el Estadio Centenario. Se recibía al Atlante y Murciélagos desde el inicio. Se iba hacia adelante, mira nada más, el contragolpe por Fernando Cortés, levantaba la cara, sacaba zapatazo, pero a las manos del portero, Gloria. Desde ahí ya estaban marcando que querían meter goles, pero en esa jugada no se logró. Aquí tenemos otro intento de gol de parte de Murciélagos, pero no logró entrar. ¿Ve ese remate que estuvo a punto? No. El portero estuvo bien, pero al final de cuentas no entró ese balón. La gente gritaba y gritaba y el gol no llegaba. Se vendría otra jugada más. Mira este pelotazo. Fernando Cortés la gana a velocidad y ahí la tiene Fernando con la pierna derecha. Y muy apenas, Gloria, muy apenas. No, la gente ya estaba, pero con los pelos de punta esperando gritar el gol. Pero desde ahí nos dábamos cuenta que el murciélago estaba proponiendo, estaba intentando meter el balón y nada más no llegaba el gol tan esperado. Mira cómo lo trastabillaban y saca el zapatazo cruzado, pero no es eficiente. Un saque de manos. Si viene este saque de manos y este manda un trazo largo, Leguizamón hace el esfuerzo y se viene solo. Solo contra el portero, se la pasa a la Tapia, mira nada más. ¿Cómo no? Otro gol fallido. Ya veíamos varias llegadas claras de gol y al final de cuentas la pelota no entraba en la red. Esa fue una muy buena jugada. Los pases anteriores al tiro gol estuvieron buenísimos y no, tampoco terminó en gol. Pero el último minuto del partido, Hilario Tristán cobra. ¿Quién remata? La remata, ripa y luego Michel contra remate, ¡gol! ¡Gol de Michel Acosta, el uruguayo! El uruguayo, el primer gol en el Estadio Centenario por parte de Murciélagos, histórico, Gloria. ¡Claro! El gol tan esperado toda la noche, el gol que toda la gente quería gritar, llegó en el último minuto. No, qué momento tan más emocionante. Ahí sí ya el equipo contrario no pudo hacer nada porque el partido se acabó. Las mejores imágenes de este partido en el resumen. Bueno, pues los que no vinieron al estadio ya se dieron cuenta cómo se vivió esta victoria. Ganamos 1-0 y bueno, estas fueron las mejores imágenes del partido. Pero todavía tenemos un poquito más para que ustedes se enteren. ¿Qué fue lo que pasó en la charla del medio? ¿Cómo que qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué? Pues ganamos, muy contentos, muy felices. Fátima, felices con el triunfo. Así es, pero lo que ella se refiere, Martín, es que la charla de medio tiempo del DT Rocky, que la verdad está muy, muy interesante, porque ahí pues les da como que consejos, tips a los jugadores, que hay que cambiar estrategias, pero bueno, vamos a verlo. Bueno, tuvimos la pelota, tuvimos llegadas en el arranque, que nosotros fuimos muy efusivamente hacia el ataque, pudimos generar dos, tres cosas. Ellos empiezan a crecer en base a que nosotros empezamos a manifestar dudas. En ese sentido es donde ellos empiezan a crecer, porque vas en una pelota, Fernando, ¿dónde está Fernando? ¿Sí? Y llevas a Pepe por la banda, no se la das. Luego arranca otra Pastorini, teniendo a Leandro y teniendo a Satarain del otro lado también, elige tirar. Y en ese sentido, que nosotros desarrollamos el contraataque, que tenemos ventaja y no le sacamos, ellos empiezan a crecer en la confianza, ¿sí? Pasa ese arranque ahí vertiginoso que tuvimos y después ellos empiezan a crecer en la tenencia de la pelota. El juego está por el centro, pie, ripa, tenemos que estar muy atentos. Está teniendo problema
porque son dos. Podemos cambiar ahorita que Hilario se quede contigo, 4-2-3-1, ¿sí? Y que se quede Pastorini solo de enganche, Satarain y Fernando. La parte que se nos ha complicado, Satarain, es igual Fernando. Tenemos a los dos volantes nosotros. Cuando la pelota viene por este lado, rompe Rodrigo, se recorre Michel y se recorre Hilario. Y te tienes que meter, porque ellos tienen dos. Ellos tienen dos en ataque. Nosotros tenemos dos. Atrás igual. ¿Sí me explico? Entonces, pasan, hacen un pasecito corto y se agregan. Y siempre nos hacen dos contra uno, güey. Siempre dos contra uno. ¿Y por qué? Porque el que lo está marcando no lo sigue. ¡Bum! Una pared cortita y está tomando siempre ventaja numérica, ¿verdad? Entonces, como los centrales están fijos con los nueve, no pueden romper. Tiene razón Ripa. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que jalar a lateral para que haya volumen. Tenemos que jalar a lateral para que haya volumen. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acuérdense que es 4, ¿sí? Y luego 4, ¿sí? Michel tiene que quedar en medio de ellos dos, ¿sí? Rodrigo e Hilario, ¿sí? Entonces tú te metes y recorremos los dos hacia los dos lados. Olvídense de Michel, güey. No estén pensando en Michel como una solución defensiva para ustedes. ¿Sí me explico, Michel? Tú eres un punto de equilibrio ahí entre los centrales y los dos volantes. Tú los tienes que mandar. No nos puede ganar eso, ¿sí? Si rompe Rodrigo, entonces tú te conviertes en otro de esos volantes para la recuperación de la pelota, haciendo zona. Igual del otro lado. Nada más, güey. ¿Sí? Nos gana el ímpetu por ir. Está bien. Zona. Porque acá todas las que hagas así con ese giro, te las van a marcar falta. Todas. Entonces te guardas y regresamos a la zona. La otra parte, chavos, es que empezamos a dudar en ese sentido y empezamos a tirar pelotazo y empezamos a tener desconcierto. Satarai, muy superior al tipo ese, encáralo, güey, porque vas en banda, en banda, en banda, en banda. Córtalo para adentro y busca una pared con Leandro. O busca que uno de los interiores, Hilario, Rodrigo, participe. Sí. Cuando deborda, exacto. Porque la línea 4 se mete, sí, a defender al área. Sí, ¿por qué? Por lo mismo que les estoy diciendo. A ver, límpeme aquí. Otra vez. Porque ellos hacen mucho volumen en ataque, Leandro, Fernando. Y bueno, para que vean que les ofrecemos todo lo que hace el Murciélago, vemos el partido primero y segundo tiempo y también tenemos la charla de medio tiempo con el DT Rocky, que está, la verdad, muy, muy interesante. Muy interesante, y también cabe resaltar que el segundo tiempo se vio mucho mejor el equipo, tuvo mejor llegadas e hizo el gol. Gol histórico por parte de Michel Acosta, que el primer gol en el Estadio Centenario, así que Michel Acosta queda para la historia. Y pues muy interesante la charla del medio tiempo del DT Rocky, porque se vio el reflejo en la cancha, Gloria. Claro, como todo el tiempo, acatando las indicaciones del DT Rocky, pues vieron los buenos resultados, ¿verdad? Bueno, pero con esto llegamos al final del programa. Estamos un poquito tristes porque ya se acabó el programa, pero felices porque no es el último, tenemos muchísimos más, así es que yo me despido de ustedes, soy Gloria Eunice y mis compañeros. Yo soy Fátima Rivera y también me despido de ustedes y nos vemos muy muy pronto. Amigos, Martín Alberto Valenzuela Díaz, te recuerda que visite las redes sociales, Murciélagos FC en Facebook, Murciélagos FC en Twitter y la de mi compañera Gloria Eunice en Facebook, en Instagram, Eunice con doble S, 4, igual en Twitter. Excelente. Yo, Fátima Rivera, guión bajo en Twitter y en Facebook como Fátima Rivera. A mí en Messenger me agrega. Martín Valenzuela en Facebook, M Valenzuela 16 en Twitter. Amigos, nos fuimos, nos vamos. Así que vámonos, vámonos. Muchísimas gracias, que ya empieza el entrenamiento. Nosotros nos fuimos, vámonos. Les estamos reconociendo ese enorme esfuerzo y que vamos a estar nosotros detrás de ustedes. Mucha suerte al entrenador, hay que obedecerlo siempre, eso no está a discusión. Espero que tenga siempre la mejor alineación y la mejor estrategia y sobre todo que en un futuro no muy lejano podamos tener dos equipos de primera división en Sinaloa. Hoy tenemos a Dorados, ustedes ya le ganaron. Le van a volver a ganar. Y bueno, hoy tenemos la posibilidad de darle a esta afición, que ahorita hay más gente allá afuera que aquí adentro. No va a caber la gente. Y seguro estoy que vamos a hacer crecer este estadio para que
cada vez tengan al jugador adicional de las gradas en apoyo de todos ustedes. El esfuerzo que hacen los directivos, los hombres de pantalón largo, no es una pequeña cosa. El espectáculo y el deporte ha crecido enormemente en cuanto a gastos, pero hay una pasión, hay vocación por estar en mantener esto, y bueno, pues ustedes tienen un talento. Si esto se complementa y se conjuga en una buena química con la afición, seguro estoy que los resultados van a ser extraordinarios. Siento un orgullo traer esta camiseta, no la merezco, bueno, pero yo ya di algunas otras batallas. Bueno, traigo un 10 y yo espero que esta temporada sea de 10 para todos ustedes. Gracias.